difunden en la red un vídeo, en el que un sacerdote maltrata y golpea a un bebé durante un bautizo, aparentemente, en una iglesia católica. En un principio, el clérigo trata de ser cordial con el bebé, quien no paraba de llorar, pero al poco pierde la paciencia y aprieta con sus manos el rostro del niño diciéndole que se calme. Sin embargo, esa actitud solo asusta aún más al menor y, en lugar de tratar de tranquilizarlo, el cura decide darle una bofetada para que se calle. Se arma una batalla campal entre aficionados, en un centro comercial de Perú, tras la eliminación del Mundial. El incidente ocurrió en el Mall Plaza Bellavista, en el Callao, cerca de Lima. Imágenes compartidas en redes sociales, muestran a un gran grupo de hinchas golpeándose entre ellos, y lanzándose sillas y mesas. Un misterioso bulto en movimiento, en la cara de una mujer rusa, resultó ser un gusano viviendo bajo su piel. A la mujer le apareció un pequeño bulto en un ojo. 5 días más tarde el bulto se había movido por encima de su párpado izquierdo, junto a una sensación de picor y ardor. Pasados 10 días, el bulto se había movido de nuevo, esta vez hinchando el lado izquierdo de su labio superior. Finalmente, tras una inspección médica, determinaron que se trataba de un parásito llamado Drosophila repens, que afortunadamente, no es demasiado peligroso. Se transmiten a través de los mosquitos. Los casos eran bastante raros en la literatura médica, hasta hace varios pocos años, donde por alguna extraña razón han aumentado. En Rusia y Bielorrusia se identificaron 1.272 casos entre 1997 y 2013.